Cecilia, organizadora del segundo trofeo Ciudad de A Coruña de Marcha Nórdica. Tenemos un total de 194 participantes. Y nada, daros las gracias a toda la organización, a todas las instituciones y bienvenidos y a disfrutar. Una carrera pues marcada por los nervios del principio, con el tema de las sanciones. Estamos todos un poco con la expectativa de ver qué podía ocurrir, y bueno, hemos decidido salir un poco conservadores y sobre todo aplicando la mejor técnica que podíamos hacer, y poco a poco hemos mantenido ritmo hasta que se ha roto un poco la carrera por el tema de las sanciones, y hemos aprovechado para entrar en meta pues con un poco de distancia sobre el segundo, sobre Miguel, que ha hecho un carrerón, la verdad. Al principio muy nerviosa y bastante conservadora, tenía mucho miedo a que me pisaran, normalmente te pisan los bastones. Entonces muy conservadora también, porque los árbitros pues nos ven a los primeros en primera plana e intentando hacer la mejor técnica que puedo. Las rampas y las cuestas me encantan y suelo subir muy bien. Tengo más dificultades a la hora de bajar las cuestas porque, nada, y siempre pendiente de mi contrincante, que es una mujer estupenda y es muy, muy fuerte. Arantxa Pinedo es muy fuerte y ahí pues teniendo cuidado de mantener la distancia con ella.